Juro por Dios, sobre las sagradas escrituras, que declaro toda la verdad sobre los hechos ocurridos en Barbastro, España. Es una señal. Nunca seremos misioneros. Van a matarnos. Como dijo el Señor, seamos prudentes como la serpiente y sencillos como la paloma. No tiene sentido. Van a destrozarlo todo. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos ponemos a limpiar. Somos un militar que no quiere la guerra y un anarquista que no cree en matar. Pero ya no nos queda más remedio. ¡Ya no hallamos! ¡La tierra es de todos! Este comité está bajo sospecha. Aquí se fusila a los compañeros y esto es un nido de curas. Me pregunto qué hemos hecho mal. ¿Por qué nos odian tanto? Siempre a tu lado yo he de luchar. Contigo siempre. Entregamos nuestra vida a Dios para trabajar a diario en el lento discurrir de los años o soportando ofensas, ataques y sufrimiento. ¿Y si estos un día llegaran al extremo? Señores, cuánta gloria. ¡Se os ha acabado el chollo que tenías con los militares! Estoy preocupada por usted, padre. Los guardianes dicen que sigue erre que erre en voz alta con el rosario. Pero qué mal sabe que yo rece. Esteban, mírame. ¡Viva Jesucristo! ¡Viva el corazón de María! Cuando te mate, me voy a quedar con tus zapatos. Acompáñame y le sacaré de aquí. Mis compañeros. Por el Pelé, el obispo. Todos los que has enterrado y vas a enterrar. Porque vivirán para siempre y a nosotros nos comerán los gusanos.